Raise your hands with me now. I'm gonna show you how. Now you show me what you can do. I wanna see everybody. Hands in the air. Let's go. Franciscano de América Central y el Caribe. Nuevamente nos reunimos una hora los 8 países de nuestra provincia Virgen de Guadalupe, que por cierto, ayer estábamos celebrando a la Inmaculada Concepción. Estamos un par de días de poder celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias por estar conectados nuevamente a los fieles que han estado ya en este tercer día conectados. Les saluda Palma, un fuerte abrazo para todos los frailes, para todos los jóvenes franciscanos y para todos los católicos que se unen en las diferentes páginas vocacionales, en las páginas de los encuentros juveniles de Centroamérica y el Caribe. Asimismo a Radio Luz, Radio Católica de aquí de El Salvador, también como Canal 8, Canal Católico de aquí de El Salvador. Les saludo en nombre de todos los jóvenes franciscanos de nuestra provincia. Y bueno, vamos caminando así como Jesús caminó por 33 años. Hablábamos fuera de cámaras que la vida cristiana realmente por de pronto cuesta un poco. Tenemos que pasar en la oscuridad para podernos purificar. No hay resurrección sin pasión, así que hermanos, sigamos adelante y que estos eventos, sin importar que sean virtuales, Dios es muy creativo.
Dios es muy creativo y se vale de cualquier cosa para poder entrar a nuestros corazones. Y bien, ahorita les pido que puedan compartir este en vivo y así llegue hasta el otro lado del mundo, si es posible. Estos días incluso hasta hermanos de Argentina han estado conectados con nosotros. Así que, bienvenidos nuevamente. Después de compartir, a ver, necesitamos que todos los que estén ahorita conectados compartan. Aurelio, no vamos a seguir este en vivo si la gente no comparte. A ver, nada cuesta, vale 0 centavos el hecho de poder compartir, y así nosotros estamos siendo lo que dijo un día el Papa, influencer de Dios. De pronto a veces compartimos memes chistosos, compartimos TikTok súper chistosos. Ahora vamos a compartir algo de Dios, algo que nos va a llenar, algo que nos va a alimentar. Saben, a veces cuando compartimos, de pronto le decimos, bueno, voy a compartir. Tú no sabes a quién Dios va a tocar por medio de ese compartir. Así que no dudemos del poder de Dios en las redes sociales. Y bueno, yo quisiera saber también de qué país nos están viendo. Será un tremendo gusto poderlos saludar. Yo con gusto, después de la oración, empiezo a leer un par de comentarios que ya veo que nos están viendo de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, reportándose toda la juventud franciscana. Pero vamos a comenzar como Dios manda, como toda buena obra, para que el Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros desde donde estés. De pronto aquí en El Salvador hay un poco de frío, puedes estar bien acostadito en tu cama, en cualquier lugar donde tú estés súper tranquilo viendo este encuentro. Acompáñenos en esta oración para que Dios se pueda robar el show en esta hora que se viene. Así que lo vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos, Padre, porque estamos ya en este tercer día de este encuentro, Señor, que tú has formado, que tú has hecho, que tú, Señor, abriste el camino para poder hacerlo. Bendice a cada una de las personas que lo va a sintonizar, bendice a cada una de las personas que se va a conectar, Padre Santo, para que puedan sentir tu abrazo, para que puedan sentir tu amor. Permite, Padre Santo, que en cada cápsula, en cada reflexión, en cada alabanza, Señor bendito, nosotros podamos refrescarnos en ti. Dice la palabra, Señor, que vayamos donde ti todos los que estemos cansados y agobiados. Venimos probablemente, Señor, con cargas, con miedo, con diferentes dificultades, Señor. Pero en esta noche queremos entregártelas a ti para que tú lo transformes en gozo, para que tú, Señor, lo puedas transformar en santa alegría. Bendice a cada uno de los jóvenes franciscanos de los 8 países aquí representados, Señor, para que nosotros podamos ser ese presente y futuro que necesita la Iglesia Católica. Permite, Padre Santo, que nosotros tomemos el Evangelio con valentía, que podamos evangelizar, Señor, sin miedo. Sin miedo, Señor, porque tu Hijo amado fue la vida que llevó. Evangelizar sin miedo. Queremos ser jóvenes comprometidos, Señor. Queremos ser jóvenes responsables. Danos las ideas necesarias para siempre, Señor, poder transmitirte a todas las personas que nos rodean. Mamita María, también te ponemos en tus manos a ti, Madre, este tercer día de encuentro, para que tú nos tomes de tu mano, Madre, y nos lleves hasta los pies de tu Hijo amado. Intercede por las plegarias de cada uno de esos jóvenes. Intercede por las peticiones que cada uno de los jóvenes que están aquí conectados tiene en su corazón, Madre. Permite, Madre, que nosotros seamos jóvenes de luz, jóvenes como tú lo hiciste. Llévanos hasta donde Jesús, Madre, y permítenos que cada día sea una oportunidad para acercarnos al cielo. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentí y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y este tercer día lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos ahorita a los que se están conectando. De pronto en cada uno de los encuentros, en cada uno de los convivios, siempre gritamos paz y bien. No porque estemos ahorita virtualmente, no vamos a gritar con gozo paz y bien. Saludos franciscanos. Así que yo voy a gritar aquí paz y bien. Y ustedes van a contestar desde donde estén con paz y bien, pero comentando. A ver, yo grito paz y bien y ustedes como que si estamos en algún lugar reunidos presencialmente,
También van a gritar paz y bien, pero comentando. A ver, vamos a gritar. Yo voy a gritar fuerte y ustedes, con mucha fe de su corazón también, con alegría, van a poner paz y bien. Paz y bien, Juventud Franciscana. Ustedes comentan ahí. Vamos, otra vez. Paz y bien. Muy bien, con este gozo que tenemos en esta noche, vamos con la primer cápsula franciscana del ¿Sabías qué, Franciscano? ¿Sabías que el Papa Inocencio III dudó por unos instantes en darle apoyo a San Francisco y a su nuevo grupo de seguidores para iniciar una nueva forma de vida? Y que no fue sino hasta que tuvo un sueño en el que vio al santo sosteniendo con su cuerpo la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, que estaba a punto de derrumbarse, e interpretó ese sueño como una indicación de que San Francisco y su grupo podrían servir de apoyo a la iglesia? Fue así que se decidió a darles el reconocimiento oficial de su nueva orden. Sí, no, que están bien chivas esas cápsulas franciscanas. De pronto vamos aprendiendo y acuérdense que esta información que nosotros vamos viendo en este encuentro también es de transmitir, la verdad. Cuando les pregunten con mucha seguridad, mira qué representa ese crucifijo de San Damián, mira esos tres nudos, qué significa. Nosotros vamos a ir contestando con mucha fe y con sabiduría cada vez que alguien nos pregunte. A ver, yo quisiera saludar ahorita, saludos a Soami, que dice, está activa la Juventud Franciscana en este tercer día desde Honduras. Saludos, paz y bien. Buenísimo, arriba la Juventud de Honduras. Saludos a Nelson Morales, que dice paz y bien. Saludos a Guayo, dice Aurelio, el crack. Un fuerte abrazo para ti, Eduardo. Nelson nos ve desde Nicaragua. Dice Wendy Rodríguez, bendiciones. Acá estamos presentes en este tercer día desde Guatemala. Saludos para Joshua, que dice, saludos desde la República Dominicana. Saludos a Francisco Martínez, que dice, paz y bien. A Poncho Paz, saludos hermanos. Ahí Guayo está gritando ya desde su casa con el paz y bien. Dice, con todo palmo, un fuerte abrazo para ti, Guayo, y gracias por estar aquí. Saludos a también a Darlene, dice, paz y bien. Por ahí sigue comentando, Corbis Martínez dice paz y bien, de igual manera Wendy dice paz y bien desde Guatemala. Gracias a todos los que están comentando y pendientes, no olviden compartir, no olvidemos el gozo de poder compartir este en vivo. A ver, yo quisiera saber ahora cuántos días han podido estar en este encuentro virtual. A ver, si es el primer día en el que estás, o es el segundo, o has visto los tres días. A ver, comentando por ahí, yo quisiera saber cuántos días has estado presente. También por aquí tengo otros saluditos, dice Mauricio Erazo, hola, buenas noches, mi hermano, paz y bien, bendiciones en esta noche tan cálida, recuerden que Cristo vive y te quiere vivo. Les leo y escucho desde Catacamas, Olancho, Honduras. Muy bien, hermano, me llega, me gusta un montón ese espíritu. Saludos a Francisco Polo, que también está ahí. Bueno, por ahí veo más comentarios. Ahorita nos vamos ya justamente con lo que les traemos en la agenda. Ustedes sigan comentando y yo con gusto después los leo. Ahorita ya nos vamos con la alabanza, nos vamos con un ministerio de alabanza del Salvador, y es nada más y nada menos que Alegría Franciscana, así que nos vamos con Alegría Franciscana.
cuando nosotros somos el Ministerio de Alabanza Alegría Franciscana. Y en este día tan hermoso queremos compartir con ustedes su encuentro de presencias franciscanas al nivel de Centroamérica, Panamá y el Caribe. Gracias a los hermanos, en especial a Fray Valero, que nos hizo la invitación de compartir con ustedes. Un saludo hasta República Dominicana. ¡Saludos! Y pues vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que nos acompañen, compartan este en vivo para que sea de bendición, para que lleguen más jóvenes y pues pueda sentirse la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermano Mario? Amén. Amén. Desde Morazán, El Salvador, para todos nuestros hermanos de Centroamérica, Panamá y el Caribe, con mucho cariño, cantamos los siguientes cantos. Amén. Vamos a ver que nos sale algo, esperamos que nos acompañen. Y esto dice así. Mi boca no cantará otra cosa que no sea. Mi boca no cantará otra cosa que no sea. Alabanza sí. Alabanza sí. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Alabanza sí. Alabanza sí. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Mi boca no cantará otra cosa que no sea. Mi boca no cantará otra cosa que no sea. Alabanza sí. Alabanza sí. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Alabanza sí. Alabanza sí. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios. Hermano, levante la mano todo. Levante la mano todo. Levante la mano todo. Así se alaba Dios. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida. Para que esta enfermedad también, ¿verdad?, finalice. Como todos sabemos, el COVID a nivel mundial ha afectado a tantas personas, pero sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso, un Dios y que para Él no hay nada imposible. Amén. 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 Bueno, vamos a ver. Yo sé que en tu casa, en tu trabajo, donde sea que te encuentres, en este momento Jesús está pasando ahí, a tu lado, y te está diciendo, no te desanimes, sigue adelante. Y Él, con su poder, con su infinito amor, te levantará, te sacará a lo mejor de un problema que tienes y vas a salir adelante triunfador con Cristo. Amén. Amén. Vamos a ver. Esto dice, Jesús está pasando por aquí. Si lo sabes, acompáñanos, cántalo con nosotros, que no te dé pena y pues que todo lo que respira alaba a Dios. Y eso dice así. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Siéntelo, claro. Y cuando Él pasa, llega la tristeza.
Saludos.
De este ministerio cuyo nombre es Alegría Franciscana, pues sigan nuestras redes en Facebook, en Instagram, en YouTube, por la gracia de Dios, y si Dios así lo permite, vamos a tener un disco 100% original en su, el otro año, ¿verdad? Ya que en este año no se pudo, pero esperamos y confiamos en él que el otro año se pueda, ¿verdad? El canto que ahorita vamos a interpretar se llama Franciscano Soy, un canto dedicado a todas las parroquias franciscanas y a este carisma que es tan bonito, que yo sé que la mayoría de ustedes se sienten orgullosos de llevar este carisma. Amén, amén. Vamos a ver, esperamos, si lo quieren escuchar en una mejor versión, vamos a tratar la manera de que nos salga bien y lo pueden encontrar en YouTube. Y lo pueden encontrar en YouTube, incluso pueden encontrar también el canto dedicado a Santa Clara de Asís, que se llama Soy tu sierva, y aquí nuestras hermanas la cantan, ¿verdad? Y pues, para que lo escuchen y lo puedan meditar y sientan el llamado a la vida religiosa. Vamos a ver si nos sale este cantito que dice así. Lo mismo quiero yo, dando alegría, dando
Buenísimo, gracias a la Iglesia Franciscana, de verdad que su nombre no está de más, de verdad nos han puesto a gozar en el Señor y de pronto más de alguno estuvo ahí moviéndose de un lado a otro, empezó a bailar desde su casa. Alegría Franciscana, muchas bendiciones para ustedes, siguen adelante y qué genial. De pronto, como que cuesta encontrar grupos católicos meramente franciscanos. Qué chivo es saber de que representan a El Salvador por medio de su música. Sigan adelante y que Dios los bendiga. Por aquí tengo un par de saludos. Veo bastante gente de República Dominicana, de Salvador, de Guatemala. Por aquí leo un par de comentarios. A ver, dice Daniel González, paz y bien de corazón. Saludos a Donny Solano Berreo. Dice, muy buenas noches a todos. Paz y bien en sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. A Donny dice, excelente la participación de los músicos franciscanos. Saludos a Mercado López, que dice, paz y bien. Saludos a Jesús Argueta, dice, paz y bien, un fuerte abrazo desde Guatemala a todos los jóvenes de la provincia. Dice Mercado, estoy al pendiente, este es mi tercer día. Nicaragua, buenísimo. Gracias por estar ya en este tercer día. Tú no te has perdido ninguno y esperamos que así sea hasta llegar el domingo. Saludos a Donis, que también nos ve de República Dominicana. Gracias por estar aquí y que lo estén disfrutando como nosotros lo estamos haciendo. Ahorita nos vamos con otra cápsula de ¿Sabías qué, Franciscano? ¿Sabías que cuando San Francisco tenía cerca de 19 años, se unió al ejército y luchó en una guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y Asís? Y que fue hecho prisionero durante un año y luego liberado ileso, pero muy enfermo. ¿Sabías que esto fue motivo de su conversión? Muy bien, ahí estaba la cápsula. A ver, ¿de quién es esa voz que escuchamos en las cápsulas de ¿Sabías qué, Franciscano? ¿Alguien lo sabe? A ver, ¿alguien lo sabe? Saludos para Wendy Recinos, que nos ve desde Guatemala también. Un fuerte abrazo y un gran saludo para mi novia Dayita, justamente con su mami, que está pendiente de esos tres días que ahorita vamos consecutivamente. Y bien, ya vamos marcando el paso. Yo quisiera desde ya decirles qué va a haber mañana. Mañana es jueves eucarístico, muy bien, es jueves eucarístico. Entonces mañana traemos una adoración eucarística muy especial, así que no se la pierdan. Desde el inicio del cuarto día no se lo pierdan, viene adoración eucarística, viene solideo desde Ecuador, frailes cantando. ¿Se imaginan cómo se va a poner mañana con solideo desde Ecuador? Así que desde ya no se lo pierdan. Y justamente vamos a tener a otro promotor vocacional dando la reflexión, que en este caso va a ser Fray Edgardo. Un fuerte abrazo, saludos también para él, que nos está viendo desde Panamá. Así que ya les compartí la agenda desde mañana para que se emocionen y estén al pie de cañón desde las 6:30, hora centroamericana, 7:30 Haití, Panamá, y 8:30 allá en República Dominicana. Y bien, después de ahora, de habernos danzado y gozado en el Señor con esta linda alabanza, nos vamos con la reflexión de un promotor vocacional muy querido. Y estamos hablando del promotor vocacional del Salvador. ¿Quién es el promotor vocacional del Salvador? A ver, adivinemos, o si ya lo saben con seguridad, ahí comentemos también. Es que ahorita nos vamos con la reflexión con Fray Elilio. Fray
jóvenes, muchachos y muchachas, paz y bien. Estamos ya en el tercer día del primer encuentro juvenil de presencias franciscanas de América Central y el Caribe. Seguramente muchos de ustedes no me conocen, pero para los que no me conocen, me presento. Soy Fray Edilio Javier Cruz, soy el promotor vocacional de la región de El Salvador. Ya tengo varios años de estar aquí en El Salvador acompañando a los jóvenes, y los jóvenes hoy en día son jóvenes con mucha esperanza, son jóvenes con el deseo de transmitir la alegría y la esperanza franciscana. Por eso yo te digo algo: un joven que no proyecte esperanza no se puede llamar franciscano. Te lo repito, un joven que no proyecte esperanza no se puede llamar franciscano. Todos ustedes como jóvenes de aquí de Centroamérica y del Caribe están llamados a transmitir esperanza. Están llamados a transmitir esa alegría y esa esperanza de Francisco de Asís. Quisiera en este momento compartir con ustedes una pequeña reflexión. Esa reflexión la he titulado "Repara tu templo para reparar la iglesia". En otras palabras, repara tu vida para reparar la iglesia. La iglesia necesita jóvenes capaces de transmitir esperanza, y la iglesia necesita jóvenes capaces de ayudar a reparar esta iglesia. Francisco era un hombre joven, un muchacho, y en esa juventud él hizo ese proceso de ir reparando su vida, y gradualmente y despacio fue reparando también la iglesia. Entonces, en este momento todos estamos llamados primero a reparar nuestra vida, a reparar nuestro templo, a reparar tu vida, a reparar tu templo, para ayudar a reparar la iglesia. Por lo tanto, jóvenes, en este momento quiero alentarte a este compromiso. Quiero invitarte a este compromiso a ayudar a reparar esta iglesia con ese espíritu joven, porque tu corazón es un corazón joven que quiere construir un mundo mejor. Tu vida, tu corazón es un corazón joven que quiere una sociedad, un mundo, una iglesia diferente, una iglesia mejor cada día. Por lo tanto, así como Francisco, que fue un joven con esperanza y con alegría, y en esa juventud fue capaz de construir, reconstruir, reparar esta iglesia, que nosotros seamos también jóvenes como lo fue Francisco. Les comparto que seguido pues miro noticias, y en todas partes del mundo yo veo a tantos jóvenes en muchas partes del mundo que han salido a las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y más fraterna. Hay jóvenes, y muchas veces, fíjense que muchas veces jóvenes que hay veces no están en la iglesia, y son jóvenes comprometidos, son jóvenes con un deseo de una civilización, de una sociedad más justa y más fraterna. Si un joven que no es de iglesia es capaz de ser sensible
ante esta realidad que estamos viviendo, cuanto más nosotros, que somos cristianos, somos jóvenes, con un espíritu franciscano, también nosotros estamos llamados a trabajar por una sociedad más justa y más fraterna. Una sociedad fraterna como lo deseó Francisco, como lo quiso Francisco. Hay jóvenes que salen a la calle, son jóvenes con esperanza. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio, que quieren ser protagonistas de la historia. Por lo tanto, jóvenes, yo sí te pido un favor. No dejen a ustedes, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. El cambio tiene que estar en nuestra vida. Pero primero, tenemos que repararnos nosotros. Entrar a nuestra vida, entrar a nuestro corazón, iniciar ese proceso de conversión como lo hizo Francisco. Y después poder ayudar a esta sociedad, a esta iglesia que necesita de ti, necesita de tu ayuda. Ustedes son los que tienen el futuro de la iglesia. Por tanto, jóvenes, animémonos entonces a ser cada día cristianos, jóvenes hermanos, capaces de transmitir esa esperanza, esa alegría que Francisco de Asís también fue transmitiendo a sus hermanos y a esta iglesia. Por lo tanto, les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo del mundo, de este mundo, trabajar por un mundo mejor, por una iglesia mejor. Cada día, todos estamos invitados a ser mejores, a trabajar cada día por los jóvenes, por la sociedad, por los enfermos, por los jóvenes, por los más necesitados. Todos estamos llamados a trabajar por el reino, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Cristo no quiere una iglesia encerrada, no quiere una iglesia con jóvenes encerrados en sí mismo, porque fíjense que hay jóvenes, y me he encontrado jóvenes que no le gusta el compromiso, no le gusta el cambio. Se quedan con lo así se hizo siempre. Así hagamos. No hay compromiso, no hay deseo de cambio. Pero nosotros no. Nosotros, y más ustedes, allí donde están en sus parroquias, en sus comunidades, en sus casas, ahí donde están trabajando, donde hacen su pastoral, ahí ustedes tienen que trabajar como cristianos comprometidos, como jóvenes comprometidos con esta iglesia. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella, como lo hizo Francisco, como lo hizo Clara de Asís, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se metió en esta historia. Por favor, jóvenes, no balconeen la vida. Jesús no se quedó en el balcón, fue, se metió y fue portador de esta buena nueva. Que nosotros también seamos buena nueva, seamos protagonistas de la historia, seamos jóvenes, seamos muchachos, muchachas, capaces de entrar en este mundo, en esta sociedad que estamos viviendo, que necesita un poco de esta alegría joven. Necesitamos jóvenes alegres, no jóvenes tristes. Como dirá el Papa Francisco, no queremos jóvenes del sillón, jóvenes acomodados, jóvenes ya viejos, porque sí, les comparto que yo me he encontrado con jóvenes 17 que ya están viejos y están jubilados. No,
No estamos para eso. No estamos para jubilarnos porque la iglesia no necesita. Bueno, hermanos, que el Señor les siga acompañando a ustedes, les siga animando y les siga llenando de esa gracia de Dios. Y por favor, les sigo invitando a poder iniciar este camino de conversión. Todos estamos llamados a la conversión, a reparar nuestro templo, a reparar nuestra vida. Y así poder ayudar a reparar esta iglesia, esta historia. Esta iglesia, hoy, esta iglesia que estamos viviendo, esta sociedad donde estamos, necesitamos de jóvenes, jóvenes con alegría, jóvenes fraternos, jóvenes con esperanza, jóvenes de fe, jóvenes comprometidos. Fíjese que muchos de ustedes vieron una manifestación que hubo en Guatemala. Muchos jóvenes salieron a manifestarse, porque el joven de hoy necesita una sociedad diferente, necesita un mundo diferente. Ya el joven ya no es un joven que está paralizado, y el joven necesita algo más. Bueno, hermanos, jóvenes, muchachos, muchachas, que podamos entonces en este tiempo sentir esa gracia de Dios, y especialmente en este tiempo que nos estamos preparando para la llegada del Mesías, para la Navidad del Señor. Que podamos sentir esa alegría, joven. Y si tu corazón está triste, si en tu corazón no hay esperanza, si en tu corazón se ha apagado la luz, si en tu corazón hay tristeza, si tu corazón ya no hay paz, este es el momento de activar esa alegría. Este es el momento de encender la llama del Espíritu Santo, de encender la llama de la esperanza, de encender esa llama de la fe y de la alegría franciscana. Tú no eres un joven de tristeza. No eres un joven sin esperanza. Eres un joven donde poder dar mucho en esta sociedad que estamos viviendo. Por eso te animo. Y te animo también a que puedas poder leer la palabra de Dios. Fíjense que si ustedes se van al Antiguo Testamento, ahí en el Antiguo Testamento encontramos a muchos profetas y muchos jóvenes que fueron llamados por Dios. Si ustedes se recuerdan a Jeremías. Jeremías es un muchacho. Y cuando Dios llama a Jeremías, dice Jeremías: ¿cómo puede ser yo, Señor? Si soy un muchacho, no sé hablar, soy tartamudo, Señor. Y Dios le dice: no me digas que eres un muchacho. Irás donde yo te mande. Dirás lo que yo te diga que tienes que decir. Muchas veces podemos ser como Jeremías, jóvenes miedosos, jóvenes que no queremos una sociedad diferente, un mundo diferente, jóvenes que queremos estar ahí con lo mínimo. Podemos hacer así, pero Dios le dice a Jeremías: no me digas que eres un muchacho, vas a ir donde yo te mande. Que sintamos ese fuego también que sintió Jeremías. Si ustedes se recuerdan también de Samuel, dice que Samuel era un muchacho, era un niño, un jovencito, y Dios le llama: Samuel, Samuel. Y Samuel dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. También tú como joven, que digas en este momento: habla, Señor, aquí estoy yo, aquí estás tú, aquí estamos como jóvenes, que tu siervo escucha. Isaías, también, cuando Dios le llama: ¿a quién iré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dice Isaías. Y dice Dios, y Isaías dice: aquí estoy, envíame a mí. Fueron jóvenes que respondieron. Y no digamos también a la Virgen María, cuando la llama a Dios a esta misión. Y dice: he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Una jovencita de 15 años que dice sí al proyecto de Dios. Si lo hicieron estos jóvenes, estos profetas tan jóvenes, si lo hizo María tan joven, si lo hizo Francisco de Asís tan joven, ¿cómo no lo puedes hacer tú? También tú puedes ser protagonista de esta historia. Podés llevar la bandera de la iglesia, de esta sociedad hoy y decir, aquí estoy, Señor, guíame, acompáñame, aquí estoy, envíame. Quiero ser instrumento de paz, quiero ser instrumento de alegría, quiero ser instrumento de esperanza ante este mundo. Bueno, jóvenes, paz y bien, que Dios les siga bendiciendo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, jóvenes, Dios le bendiga, Dios les acompañe, paz y bien. Muchas gracias a Fray Edilio por esta bonita reflexión. Gracias, Fray Edilio, que Dios lo bendiga. A ver, cuando hablamos de reparar nuestra iglesia, justamente también hablamos de reparar nuestro corazón. A ver, es muy importante que no pretendamos cambiar al mundo si no cambiamos primero nosotros. Justamente una reflexión que va en torno a San Francisco decía que debemos de predicar con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio, porque el testimonio arrastra. A veces solo la palabra, la teoría, no mucho va. Así que no cambiamos al mundo si nosotros primero no cambiamos desde casa, nuestro corazón, sabiendo aún más que viene Navidad y nuestro corazón puede ser un pesebre. Así que busquemos la manera de construir nuestro templo primero nosotros en nuestra vida. Saludos muy, pero muy especiales para la pareja de esposos Gabriela Cortés y Walter, que nos ven desde los Estados Unidos. Muchas gracias, porque los medios de comunicación nos enlazan a cualquier país. Así que Dios los bendiga por su matrimonio y muchas gracias por estar en sintonía de este primer encuentro virtual centroamericano y del Caribe en este tercer día. Por aquí, antes de irnos a la cápsula de ¿sabías qué?, saludos por ahí a, quiero ver, aquí lo tenía, a Daniel González, dice paz y bien de corazón. A Mercado López dice que nos ve desde Nicaragua. Aquí tengo otros saludos más que hacer. Sin embargo, ahorita nos vamos con la cápsula de ¿sabías qué?, franciscano. ¿Sabías que el Santuario de San Francisco el Grande está localizado en la ciudad de la Antigua Guatemala? ¿Y que esta iglesia es particularmente conocida por albergar la tumba del santo hermano Pedro de San José de Betancur, gran misionero, terciario franciscano y primer santo guatemalteco? Se cuenta que, a ejemplo de San Francisco, para aliviar el dolor de los enfermos, el santo hermano Pedro succionaba con su boca el pus de las heridas purulentas de los leprosos. Cuando hablamos del carisma franciscano, nos referimos muchísimo a ese entorno de reparar nuestro templo, reparar nuestra iglesia. Y ahorita nos volvemos a unir los 8 países, los jóvenes de los 8 países franciscanos, y cada país va a responder
¿De qué manera reparan su iglesia? Justamente ahorita nos vamos con la participación de todos los jóvenes franciscanos, el cual van a responder cómo están reparando su templo los jóvenes. Así que ahorita nos vamos con la fraternidad con los 8 países. Ayudando al prójimo, perdonando a mi hermano, aumentando la fe a los jóvenes, promoviendo la oración, con dedicación a la iglesia, con esperanza al proyecto de Dios. Paz y bien, soy Oscar Hernández, un joven salvadoreño y franciscano, y hoy estoy aquí con ustedes para poder contestar a la pregunta: ¿qué estamos haciendo los jóvenes salvadoreños para reparar nuestra iglesia y nuestro templo? Bueno, recordemos que nuestro templo es nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y que la iglesia somos todos, ustedes y yo somos iglesia. Y pues en el ejemplo de Francisco, de que estaba tratando de evangelizar y reparar la iglesia de una forma diferente, pues hoy nosotros estamos utilizando los medios virtuales también para poder fraternizar, para poder dar un testimonio y que las demás personas también se den cuenta de lo maravilloso que es este carisma franciscano y lo bonito que es caminar en el Señor, llevando la fraternidad, llevando la alegría, llevando el gozo, para que los demás hermanos se contagien de este carisma franciscano, pero en especial que se contagien del Señor. Y así que un saludo para ustedes, mis hermanos, para que sigan disfrutando de este encuentro y podamos abrazarnos, aunque sea de una forma virtual, pero abrazarnos entre hermanos. Paz y bien. Como jóvenes franciscanos, reparamos nuestra iglesia brindando la mano amiga al que más lo necesita. Como joven franciscano, cuido la casa común. Como jóvenes franciscanos, reparamos la iglesia siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. Como jóvenes franciscanos, nos ayudamos mutuamente por medio de abrazos, sonrisas, palabras de aliento en estos momentos de crisis. Reparar la iglesia también es dar un buen testimonio de vida como joven franciscano. Como jóvenes franciscanos reparamos la iglesia del Señor ayudando a los adultos mayores. Como jóvenes franciscanos es nuestro deber vivir y compartir el Evangelio. ¡Joven franciscano! ¡Ven y abraza a tu hermano! Estamos reparando los jóvenes los templos o las iglesias. Los jóvenes estamos reparando la iglesia desde la humildad que nuestro carisma franciscano nos enseña y que esta pequeñez franciscana se basa en el servicio y la entrega hacia las demás personas. Así, desde este servicio estamos reconstruyendo nuestra iglesia y templo, que son cada uno de nuestros hermanos, ayudando a las personas que buscan y necesitan un poco de amor. Reparamos la iglesia sirviendo al pequeño, a quien lo necesite. En estos tiempos de pandemia, que a las personas pobres les ha tocado vivir más pobreza, nosotros reparamos a esta gente por medio de la fraternidad, porque aquí es donde está la verdadera iglesia y el verdadero Cristo, pobre y crucificado. Hola, paz y bien. Mi nombre es Jennifer Guerra, de la Juventud Franciscana de David, Chiriquí, Panamá. Nosotros como jóvenes, ¿cómo vamos a reparar nuestra iglesia y nuestros templos? Una de las formas en la que podemos ayudar a repararlas sería la parte de combinar nuestra tecnología, nuestra parte tecnológica, con la parte de evangelizar. Utilizar todas nuestras redes sociales, nuestros medios digitales para evangelizar, predicar la palabra de Dios
y a la vez utilizar ese carisma que nos dejó San Francisco de Asís, esas vivencias que él nos ha dejado y por las cuales nosotros pues hemos ido caminando también como una guía pues para hacer esas evangelizaciones. No solamente esto, sino nosotros como comunidad adaptarnos a las diferentes circunstancias que nos rodean. Sabemos que la circunstancia que pueda tener una parroquia no va a ser igual a las demás parroquias. Entonces sería adaptarnos pues en el entorno que vivimos también, el entorno que nos rodea, y obviamente como jóvenes pues tenemos ese pequeño problema de que por ser jóvenes no van a creer en nosotros, que es uno de los problemas pues que también se presentan más dentro de una parroquia, darle el espacio al joven. Para nosotros reparar nuestros templos y nuestra iglesia, pues debemos aportar nuestros conocimientos y dar a conocer de que un joven sí puede ayudar dentro de una iglesia y sí puede cumplir con las tareas que se les llegue a asignar. Los jóvenes de Panamá tratamos de reparar la iglesia, recordando que la iglesia no es los cimientos, no es la figura, no es la estructura. La iglesia es lo que llevamos a nuestro corazón, es Jesús. Y siempre debemos recordar qué es la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia sencillamente es seguir a Jesús. La misión de todo franciscano es seguir el mensaje de Jesús a través del evangelio. Y esa es nuestra manera de reparar la iglesia. Hacer que más y más jóvenes se acerquen y conozcan lo hermoso y lo bello que es este camino. Asimismo, dando nuestra parte y ayudando todo al prójimo en cada momento, en las diferentes situaciones que se nos presentan, inconvenientes, y siempre dando un poquito más de nosotros. De esa misma manera también formándonos, manteniendo una formación constante que nos permita avanzar y nos permite conocer un poco más de la figura de nuestro seráfico padre San Francisco de Asís, y nos permite darnos cuenta de qué son esas cosas que debemos saber para día con día ser mejores cristianos, ser mejores jóvenes y crear un futuro mejor. Esa es la juventud franciscana que necesitamos, esos pensamientos, esas reflexiones. Todo estaba, muchachos, en poderlo llevar a la práctica, porque justamente por ahí Panamá mencionaba que a veces el joven se le ve como un menospreciado, se le ve de menos. Resulta que a veces sucede eso porque los jóvenes no somos responsables, no nos comprometemos con el evangelio. Y necesitamos jóvenes, como ahí decía Fray Edilio, que no balconeen, palabras del Papa Francisco, que no balconeen, que no, dice en una de las cartas apostólicas del Papa Francisco, que no seamos como carros estacionados, ya carros oxidados, sino que realmente busquemos caminar y que no solo la gente nos vea diciendo, bueno, qué mal le fue en la vida a ese joven, sino que realmente seamos agentes del cambio. Y bien, a ver, ¿qué les ha parecido este tercer día? Comentando, yo quiero saber qué les ha parecido este tercer día, si les ha animado, qué es lo que más les gustó, qué es lo que aprendieron, cuál fue su momento favorito. Yo ahorita voy a estar leyendo los mensajes. Ya hemos finalizado este tercer día, nos vemos mañana jueves eucarístico. Mañana tenemos a Solideo desde Ecuador, tenemos también la participación de los 8 países de la provincia, y asimismo vamos a tener algo muy especial, y es la adoración eucarística. Qué momento más lindo el que vamos a tener mañana, así que disfrutémoslo, vivámoslo a lo grande, y asimismo invitemos a otros para que se unan a la transmisión. A ver, antes de hacer ya la oración final, los últimos saludos. Saludos para Nelson Morales, dice: los aspirantes de Nicaragua presentes en este tercer día de encuentro franciscano. Muy bien, los aspirantes, por cierto, los aspirantes de Nicaragua van a estar en la alabanza este próximo sábado. Así que también pendientes con los aspirantes de Nicaragua. Saludos a Francisco Flores, dice: un saludo de paz y bien desde la parroquia de Gotera. Muy bien, El Salvador presente. Saludos a David Robles, dice: saluda a mi hijo David Robles Valiente, que es postulante desde la República Dominicana, parroquia Nuestra Señora de Rosario. Muy bien, ahí está tu papá dándote ánimos. Saludos a Joan Jovel Villalta, dice: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras, San Francisco de Asís. Muy bien, Joan, un fuerte abrazo a ti hasta San Miguel. Dice Guayo: que viva la alegría franciscana,
Dice Wendy Recino, bendiciones, acá estamos presentes en el tercer día de Guatemala, a Joshua Robles, hasta República Dominicana, y por ahí también saludos a Yadil, dice, saludos hermanos desde Nicaragua, saludos a los hermanos aspirantes. Muy bien, muchas gracias por haber estado en este tercer día, que Dios los bendiga. Vamos a finalizar con la oración final y decimos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Amado Padre, buen Dios, te agradecemos, Señor, porque tú te has manifestado en este tercer día. Te ponemos en tus manos, Señor, de una manera muy especial a los que pudieron participar en la reflexión, a los que pudieron participar de los países, los jóvenes, Señor, y asimismo los hermanos que nos ayudaron en la alabanza. Queremos seguirnos gozando en ti, Señor, en estos 4 días que hacen falta. Te los ponemos en tus manos, Padre Santo, para que nosotros tengamos un corazón abierto, una mente dispuesta, Señor, a empaparnos más de ti. Bendícenos, Señor bendito, que sea un sueño reparador para que el día de mañana volvamos a estar ya en el 4º día de este encuentro. Bendice a cada una de las personas que hacen posible este encuentro, Señor, para que tú le sigas dando fuerza, para que tú le sigas dando esa valentía, poniendo los dones a tu servicio. Decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber estado. Les saludo Palma en nombre de toda la juventud de nuestra provincia. Que Dios los bendiga. Y ahorita, antes de salir, si no has compartido, pues dale, compartí, sé valiente, como decía la reflexión de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.